¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 8? Acaba de finalizar una reunión importante por parte del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, conocido como COGRIT a nivel comunal. Para conocer más detalles de esta reunión, vamos a conversar con el administrador municipal, Cristian Torres. Don Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a todos nuestros vecinos y televidentes de Canal 8 también. Hemos recibido diversas alertas por parte de Senapred, ¿cierto? Que mantiene a la población preocupada, pero no solo a la población, sino que también a ustedes como autoridades. ¿Qué es lo que se viene para la próxima semana, administrador? Sí, la verdad es que nosotros hemos seguido al pie de la letra las indicaciones del organismo técnico en esta materia, que es Senapred. Es de conocimiento público que hay una emergencia climatológica en varias regiones del país y por supuesto en nuestra región, y que va a afectar también a nuestra comuna. Ya en este transcurrir de semana hemos tenido un aumento de las precipitaciones, y dentro de los próximos días también se viene un incremento bastante notorio de las precipitaciones diarias. Vamos a llegar a un pic de 60 milímetros en el día, que eso es bastante. Y también lo preocupante es que está oscilando bastante el tiempo, entonces puede también ser un poco mayor la precipitación. Para eso hemos seguido las indicaciones, nos hemos preparado de manera preventiva desde ya hace un tiempo. Ya iniciado el otoño empezamos con algunos trabajos preventivos como equipo municipal, principalmente nuestros colegas de la unidad de operaciones y de bodega, con el equipo de emergencia, con las cuadrillas de los servicios traspasados. Han hecho trabajos preventivos en los canales, con limpieza manual, limpieza mecanizada, poda, limpieza de sumidero y de colectores. Por lo tanto, hemos hecho el trabajo preventivo, pero también hemos hecho otras acciones mayores para evitar cualquier tipo de situación anómala que nos pueda significar alguna preocupación para nuestros vecinos. ¿Qué responsabilidad tienen los propios vecinos también, y cuál sería el llamado a los ciudadanos de Los Sauces para evitar también algunas cosas que pudieran también ellos solucionarlo? Sí, nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo en hacer un trabajo preventivo, como ya se los mencioné. Tenemos a disposición nuestro equipo, nuestra maquinaria, pero esto debe ser un trabajo conjunto. Nosotros podemos limpiar los canales, limpiar el pueblo, limpiar los colectores y sumideros, pero si no hacemos un trabajo preventivo en nuestras casas, en nuestros lugares donde convivimos, no va a tener un efecto positivo. Entonces el llamado es a revisar nuestras canaletas, nuestras bajadas de agua, revisar las filtraciones y por supuesto también tratar de reducir la mayor cantidad de desechos que tengamos al interior de las casas en lugares autorizados, o comunicarse con la municipalidad para poder nosotros ver logísticamente cómo podemos acceder a esas peticiones y que ese desecho no llegue a las calles y provoque un atoramiento, por decirlo así, de los colectores, de la red de alcantarillado, y provoque problemas a los mismos vecinos. Una de las importancias que tiene el COGRIT, administrador, es que hay diversas instituciones que se entrelazan. El día de hoy estuvo Carabineros, Educación, obviamente la Municipalidad, Salud, Bomberos. ¿Cómo es el trabajo con ellos? Así es. En el COGRIT, para que sesione, necesita de la asistencia de Carabineros y de Bomberos. Este consejo es presidido por nuestro alcalde, y por supuesto nosotros sumamos a todos las instituciones o departamentos de interés de la comuna. Por tal razón hoy día lo hicimos ampliado, sumamos al director de educación, porque también es importante ante una emergencia mayor por el tema de los albergues. Sumamos también a nuestro director del CEFAM, quien nos entregó una importante información, ya que tenemos georreferenciada la mayor cantidad de vecinos del sector rural y las postas, es decir, sabemos dónde se ubican y también cuáles son las necesidades clínicas que pueden tener estas personas ante una emergencia. Y por supuesto citamos también a nuestros directores de seguridad pública, que realizan un trabajo preventivo, y operaciones, bodega, y nuestra jefa de emergencia y protección civil también está dentro de este equipo comunal. Don Cristian, si hablamos de números, se espera el sábado. Usted maneja más el tema de cuántos milímetros de agua el sábado, el martes la gran cantidad, el miércoles también. Sí, exactamente. El sábado ya empieza nuevamente un evento de aumento de precipitación, se esperan cerca de 40 milímetros. El próximo martes ya sube considerablemente, el pronóstico indica 60 milímetros y puede ir subiendo. Por lo tanto, el llamado es a la precaución, bien digo, a tomar todas las medidas que ya les comenté,
y estar atento a las condiciones que nos va a ir entregando SENAPRED, que es el organismo técnico. Con esa información formal nosotros nos vamos rigiendo y vamos tomando también todas las medidas necesarias para esto. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Muy bien, se viene un nuevo pulso de lluvia entonces para la zona. Tal como lo decía don Cristian Torres, administrador municipal, desde el sábado comienza este nuevo pulso de lluvia el día martes con más de 60 milímetros. Y eso, por supuesto, activa esta red de emergencia comunal, por así decirlo, todas estas instituciones que estén pendientes de qué es lo que está ocurriendo acá en la comuna de Los Sauces, producto de estas intensas lluvias que se avecinan. En la cámara, Josué Ancamilla, Claudio Rojas, para Canal 8.